Señores, mis amigos de este su canal Chucky Niñez TV, quiero agradecer la receptividad que he tenido en los últimos tiempos. No sé, yo no sé qué fue lo que yo hice, que ahora soy trending topic en las redes sociales. Hubo que hacer un escándalo para que la gente supiera que yo estaba en esto. Y es así la vaina. Yo no sé a quién es ahora que yo le voy a dar una galleta para que la gente siga, me siga siguiendo, como dicen amigos, para que me siga siguiendo. Porque ya yo vi que las redes sociales hay que hacer su show, hay que hacer un escándalo. Pero en este momento yo quiero presentarles a un ser humano preciosísimo, que yo quiero que los que no la conocen y las que sí lo conocen digo, wow, mi profe, que Dios me la bendiga. Señores, vamos a hablar de su experiencia desde el primer momento que ella se decidió a lanzarse a la palestra pública, porque yo le digo palestra pública porque ella es profesora y resulta que cuando tú eres o haces esa profesión, tú bregas con gente, entonces es público. Señoras y señores, un honor para mí presentar en su casa, en su logro, desde joven siempre soñó con tener lo que les voy a presentar a ustedes, imágenes luego, pero ahora vamos a ver de su vida. Está aquí mi querida profesora, la profesora Carmen en San Francisco de Macorís, que yo sé que usted, que está donde quiera allá, dice, ¡wow, mi profe! Ahora vamos a ver de ella. Mírala, permítanme, señores, por favor, miren qué cosa más bella. Miren qué cosa más bella. ¡Ay, Dios mío! Pues esa mujer está linda, Dios santo. ¡Profe! Gracias. Bienvenida, profesora. Muchísimas gracias. Mira, usted sabe que hace un tiempo yo le hice una entrevista a ella, pero parece como que hubo una falla técnica y la plataforma de YouTube no me la aprobó, pero yo dije, yo no me voy de esta vida sin entrevistarla a ella. Me ha tocado la oportunidad de venir otra vez y mira qué lindo me quedó, porque ella se puso bella, esa mujer de esta mañana, ella está fajada poniéndose linda. Es bonita la tipa, ¿sí o no? Es linda, ¿sí o no? Di la verdad, muchacho. Ahí está. Profe, bienvenida. Muchísimas gracias. Qué lindo. Diga, darme la oportunidad. Profe, la gente quiere saber de usted. Hay mucha gente que... ¿Qué le digo? Ahí yo no me puse a estar tirándolo en Instagram, en Facebook. Tengo una entrevista especial con la profesora más querida de San Francisco de Macorís, la profesora Carmen, y la gente empezó a decir... Toda esa gente que vive en el exterior, que fueron alumnos suyos, todos me escribían, me decían, ¡ay, mi profe, que Dios me la tenga cuidada siempre! Gracias. Y quieren saber de usted, profe. ¿De dónde usted? ¿Usted de acá del mismo pueblo de San Francisco de Macorís o usted se pegó aquí? Yo soy nací en La Yagüiza. Háblame un poquito más alto porque yo creo que la bueno, gente... Bueno, nací en La Yagüiza. ¿En La Yagüiza? ¿De aquí no mismo? Es una excepción, claro, de San Francisco de Macorís. Luego hubo una migración, mis padres nos mudaron a un barrio que en realidad era de los más difíciles, la Ribera del Jaya. Ah, sí. Entonces, ahí crecimos, y mi padre y mi madre muy fuerte, nadie se atrevía como a propasarse. Porque es que la crianza de antes era diferente a la de ahora o es la misma. Bueno, según usted, cuéntenos a nosotros, ¿cómo es la crianza de ahora? La crianza de ahora es más protección de los hijos, antes le daban... Permisivo, ustedes son permisivos, hombre. Antes le daban su mandarrazo a uno, a su pela. ¿Cuándo usted se escapaba, profe? ¿Cuándo usted se escapaba? Yo no me escapaba. Por ejemplo, mi madre... ¿No puede hablar? No, mi madre, por ejemplo, le gustaba, mi padre nunca me dio, mi mamá le gustaba dar. No miraba y si no le hacía caso, le daba su... Pero gracias a esa crianza, entonces, nadie puede señalar. Todos formales, sí. Bueno, pero sobre todo nos inculcaron muchos valores. Mi papá, por ejemplo, nos decía que la lealtad, la familia y la calidad de vida no tenían precio. Esas son las cosas que yo más cultivo. Como persona, como en la familia, con mis estudiantes, porque yo he sido maestra de primaria, secundaria, universitaria, tanto de grado como de maestría. Y trabajo en diferentes universidades. ¿Pero por qué la profesión de la maestría si habían tantas cosas que hacer? Sí, okay. ¿Por qué? ¿Usted soñó siempre desde muchachita enseñar? Sí, yo tengo eso de vocación. Cuando al principio, yo estaba desde séptimo, ayudaba a los niños a hacer su tarea. Entonces mi mamá tenía... Mi hermana también, entonces mi mamá nos daba el espacio para nosotros ayudar a esos niños. Yo me hacía pasar por profesora y yo soy la profesora fulana. Y entonces, cuando estudié, me correspondió estudiar ya en la universidad, decidí. Porque cuando salió, me salió medicina, me salió educación. Entonces yo dije, no, yo voy a hacer lo que me gusta.
Entonces comencé educación en ese tiempo. ¿De qué año estamos hablando? Hábleme. Estamos hablando de mí, cuando yo inicié la universidad en 1984. ¿1984? Cuando, sí, cuando la revuelta de abril, sí. Estaba en el gobierno. Yo me recuerdo con Jorge Blanco. Pues sí. Entonces, muchísima gente, Eliseo, muchísima sí. Gente que murieron aquella vez. Sí, entonces Eliseo era bomba y tiro, él sería Pepín, porque nosotros ninguno estudiamos en colegio, porque éramos muchos y entonces... La parte económica. Yo iba 7 kilómetros a pie, más 6. Oigan de qué ella le está hablando. En el 1984, esa señora se iba a pie, no importar cómo fuera, pero para poder lograr su sueño. Y llegaba, las horas la daban así. Se movilizaban y hacían muchas cosas, pero nunca tuve problemas. Luego, cuando en el 89, en el 87, contraje matrimonio con mi esposo. Tancredo, mi hermano, yo amo a ese tipo. Ese es mi hermano, yo lo amo a ese tipo. Y en el 89 nació la mayor, Ana Karen, porque la vio ahí. ¿Cuántos hijos tenía? Dos. ¿Hembra las dos? Sí. Entonces me gradué el primero de mayo de técnico, de profesorado. ¿Primero de mayo de qué año se graduó? En el 89. En 1989 la señora ya se graduó, gracias a Dios. Yo soy profesora. Sí, profesora. Tan mi esposo ella. Me regaló el anillo y todavía lo conservo. Perdóneme. ¿Por qué yo no estuve ahí para grabar ese momento? Entonces yo seguí estudiando. Uh-huh. En el 92 terminé una licenciatura. Uh-huh. En el 94 me evaluaron y trabajé, di clase en PRODE, estaba la profesora, sí. Ahí le di clase a dos personas que fueron mis profesoras en primaria. Y nada, me dieron un certificado de maestra destacada. Y seguí estudiando. Hice una maestría, hice otra maestría con esa de Barcelona, hice un doctorado. ¿También? Un doctorado en historia pura, un doctorado en educación, me lo pagó la Universidad Católica Nordestana, la Universidad de Nova en Miami. Sí. Entonces, siempre me ha gustado. Yo soy capacitadora de docente. ¿Aún todavía? Sí. Yo pensé que ya usted se había retirado. Lo que pasa es que del Liceo Cecilia Pepín. Me llevaron a la Regional 07 a ocupar el cargo de técnico regional de planificación y gestión, porque tengo maestría en eso puro. Pero Dios mío, ¿qué es lo que le falta? Profe, ¿qué le falta a usted? Digo, no, usted me está hablando a mí como de ser tan mi cosa, Dios mío, ¿todavía sigue estudiando? Me gusta, sí, me gusta mucho. ¿Qué es lo de esta señora? Sí. ¿Qué es lo, hasta ¿para dónde que lleva? No, entonces, en la Universidad Católica donde está, me inicié en el 2000 a impartir docencia. Ya en educación. Ya estoy en proceso de jubilación, que tengo 31 años. Yo creo que ya es tiempo, ¿verdad? Sí. De estarse tranquilita, esperar. Sí, cuando nació Karen. ¿Karen es la más vieja? Sí. ¿De las dos? Yo entré, yo siempre he tenido mucha suerte para los trabajos. Bueno, suerte es por y su oportunidades. Forma, profe, por su forma de ser, mientras usted sea así... Usted sabe que se le van a abrir puertas siempre porque usted es muy humilde, muy sensible. Entonces, esa gente que son así, humildes y sensibles, se abren las puertas siempre porque Dios no la abandona nunca. Yo inicié a trabajar primero en un colegio, en Los Amiguitos, que es un colegio, uno de los colegios más reconocidos en esa época. En el 89, como salí embarazada de ella, renuncié. Entonces, una amiga me dijo de Liceo, había Rosalba Fernández, una profesora, renunció y entonces me dieron la oportunidad. Yo tenía 6 meses de embarazo, pero le agradezco a todas las personas que confió en mí. Por ejemplo, ¿usted se acuerda? Celeste ¿usted Jiménez, se acuerda? Claro. ¿Celeste quién Celeste más? Celeste Jiménez, que la mamá de... es la madre de... la madre de la mala, como le dicen. Y ella tremenda artista. Me evaluó. Y ella me seleccionó para dar historia. Y ella, bueno, como yo la niña linda, porque ella me acogió. En ese tiempo los profesores que llegaban a trabajar en ese liceo eran profesores de altísima data. ¿Cuánto ganaba usted? Diga la verdad, bueno, porque la gente quiere saber
Yo me imagino el primer sueldo. Pues el primer sueldo, porque entonces era por quinto que se trabajaba. ¿Cómo así? Quinto. Quinto es la cantidad de horas que se dan, porque en secundaria es así. Entonces, una compañera, ella le dieron la tarjeta de Rosa Elba y ella le dieron 13 quintos, me dieron 9. ¿9? Entonces, yo el primer sueldo fue 175 pesos y duró un año sin cobrar. Entonces, sí. ¿Cuándo cobré? Ya. Cuando usted vio el primer sueldo, usted dice, wow, vale la pena el esfuerzo. Sí, me sentí bien porque en realidad estaba haciendo lo que yo quería. Lo que me gustaba. Se le está pagando porque usted y le gusta. Además, sí, la gente dice que tampoco, qué sé yo, cuándo, que tan. No, porque cuando uno tiene la profesión que uno elige, yo paso el día trabajando y no me canso, porque yo no siento que impartir docencia, enseñar, para mí es como un trabajo. O sea, mientras usted tenga años de vida, yo enseñar sí. Para usted. Y es... vuelvo a nacer y vuelvo a seleccionar esta profesión. Qué para chulo. Mí es tan gratificante cuando llego a un lugar. Usted vio a la muchacha que sí, me fascinó. Yo estaba anoche con ella. Estábamos viendo un concierto anoche de Rafi Matías, que lo amo. Y de repente yo veo que todo el mundo, ¡wow, la profe! Y digo, ¡oh, abrazo! La tipe querida y con los me quiere, sí. San Francisco Macorís. Me quiere mucho. Entonces, llego a un lugar, a un banco, a donde esté ahí. Y le digo, ¡profe! Pero alguien me decía, profesora, me gustaría que usted se defienda. Alguien me decía que usted, que cuando era profesora, ya estaba en eso, que usted era muy ogra. Que dije que usted no le cogía esa a ningún estudiante, si había que darle su tablazo, se lo daba, defiéndase. ¿Era verdad que usted era así o usted era dócil? No, en realidad nunca he entendido que para mí usted enseñar tiene que ser ogro. No, al contrario, mientras más uno es humilde, más se relaciona con los estudiantes, más aprenden, más motivados están. Nunca he compartido de que el maestro tiene que estar allá, los muchachos aquí. Entiendo que mis estudiantes están al igual. Yo no soy una maestra. Usted es una madre. Yo soy una facilitadora. Una madre. Una madre para mis estudiantes. Le digo, mis hijos, mis queridos, siempre, porque el respeto comienza por uno mismo para poder dar. Así ahora, es. Los alumnos no encuentran que yo soy buena porque yo les exijo. Yo paso la lista y le pongo los que participan, los que no participan. Voy haciendo un diario con cada estudiante. Le pongo colores a ellos para que ellos se identifiquen con esos colores, porque los colores tienen un mensaje. Entonces yo me pongo a trabajar siempre en equipo, porque el trabajo en equipo hace que personas comunes realicen cosas no comunes. No es lo mismo un estudiante solo haciendo que yo socialicen. Ahora soy exigente, pero ahora nunca le he hablado mal a un estudiante, ni no comparto eso. Los dirigentes estudiantiles que yo le daba clases. A nivel... Me quiere muchísimo a mí. A nivel familiar, ¿cómo es la querida profesora Carmen? En su casa, ¿cómo es la tipa? Háblele claro a esa gente que le está viendo a usted, bueno, en este preciso momento. A veces las personas creen que la profesora que no hace oficio, que soy, ¿cómo dicen? Ella vive en como una oficina. ¿Aló tú? Sí, en una, como, en una vitrina, así que dicen a veces. Y no, yo cuando llego a mi casa me desprendo de la profesionalidad, mi profesión. Yo puedo decirlo, ella no puede ver a uno, pues ella quiere darle a uno, ¿qué le preparo? Yo, espérese, profe, siéntese ahí. En mi casa, cocino, limpio, lavo, cuido a mi familia, tiene mis amigos, le cocino, yo misma, porque no me gusta que nadie me le haga nada, yo lavo, o sea, en el hogar, yo soy la madre, la esposa. ¿Por qué? Porque si uno no puede conjugar esas cosas, no hay calidad de vida. La familia está por encima de todo. El matrimonio. El matrimonio, ¿qué significa para la profesora Carmen? ¿Qué es el matrimonio según ella? Bueno, el matrimonio es una forma de compartir dos personas donde debe primar la comunicación, el amor y la lealtad. Porque son los tres elementos clave para mantener
35 años de matrimonio que tengo. Los hijos. No quiere decir, incluso la gente cree, dice nunca hemos, no, es que el matrimonio que diga que nunca ha discutido, que no se han puesto guapos, no están juntos. Así es, los hijos. Ay, mis hijas. ¿Qué significan las hijas o los hijos? Porque vamos a incluir para no... ¿Qué significan los hijos para la profesora Carmen aquí en San Francisco de Macorís, lo más querido, adorada? ¿Qué significan los hijos para ella? Mis hijas, no tengo palabras para describir lo que significan mis hijas. ¿Amiga, madre o hermana? ¿Qué es usted? ¿Qué es usted de ella? ¿Amiga, hermana? Soy las tres cosas. Primero madre, luego soy su amiga y soy su hermana. La única manera de orientarlas antes que salgan a la calle a buscar orientación. Cuando se enamoraron, lo primero que le dije, cuando, antes de eso, la confianza mame, mira, Ramón en el caso, Karen estaba de 7 años, entonces era muy joven, entraba a la, ya tenía, porque ya se era 15 años de bachiller. Entonces ya me dijo, yo le dije, okay, mami, déjame hablar con tu papi. Su papi no quería porque no quería. Y mira, porque los padres son como muy. Y yo le dije, escúchame, vamos a dejarlo, si no conviene, y dígale a Ramón que le cuente. Yo hice una investigación, porque yo soy un poquito investigador. No mucho. O sea, a usted le gusta como que nadie le cuente. Yo soy no, que voy a hacer yo mandé, así. No, inmediatamente. Señores, quiero pedirle disculpas por el bullicio que hay de fondo. Lo que pasa es que estamos en su casa y esta casa siempre está llena de gente porque la quieren tanto que siempre, yo nunca he venido aquí a esta casa que no esté lleno de o familiares o amigos, gente querida, porque ella la adora aquí en la zona, entonces nunca se mantiene sola, ni papá se mantiene. Y una bichuela con dulce que hace... Mamá, sígame contando de su vida. Mire, usted sabe que este reportaje que yo quería hacer con usted, primero por la forma suya, segundo por el nombre que usted ya realizó aquí en San Francisco de Macorís, y yo sé que mucha gente de esos que viven allá en el exterior, que se fueron de acá o se fueron de zonas, cuando vean este reportaje va a decir, esa fue la que me enseñó a mí y gracias a ella yo soy lo que soy. Y yo he querido hacer este encuentro con usted para presentárselo a esa gente, porque entendemos que con usted se sigue aprendiendo. Uno nunca va a dejar de aprender de usted. Entonces, yo le quiero hacer una penúltima pregunta en este reportaje especial que quiero agradecer a todos ustedes porque se mantuvieron desde el primer momento que yo la anuncié a ella hasta el momento que estoy acá. Penúltima pregunta, profesora. Usted... ¿cuántos años tiene aquí viviendo en San Francisco de Macorís? ¿Y por qué eligió, y no a donde nació, quedarse aquí? ¿Qué fue lo que usted le dio a San Francisco? Hable San Francisco claro. De Macorís. Bueno, siempre la gente migra por mejores condiciones. Como teníamos que estar ya, por ejemplo, los mayores tenían que estar en secundaria. Entonces mi padre y mi madre compraron una casa, ya le dije dónde. Y aquí, ¿cuántos años? ¿Tiene muchos años? ¿Tiene más de 40 años. Más de 40 años viviendo aquí en San Francisco. En ese barrio. Muy orgullosa de aunque era, le decían inclusive los chichihuahuas. ¿Cómo? Los chichihuahuas. ¿Y por qué? Porque la gente entendía que era un barrio muy... O sea, aquí donde usted tiene esta humilde casa, ¿se llamaba Los Chichihuahuas o Sillán? Aquí no, porque no es aquí. Okay. Era en otro lugar, en la parte sur. Oh. Era cerca allá, como de toda para la universidad. Okay. Aquí no, porque esto aquí fue cuando yo me casé. O sea, nosotros no casábamos, no teníamos casa, vivíamos en Sánchez Duarte. Y entonces duramos 5 años haciendo esta casa. Perfecto, perfecto. Pero es con los maestros. Me gustaría que en esta parte final, esos jóvenes que admiran su profesión, que la, o sea, ¿cómo se dice? Vanagloriar. ¿Esa es la palabra correcta? La cuestión es... Vanagloriar. Creo que más o menos. Yo quiero que usted me le dé un consejito a esa juventud que nos está viendo a nosotros. Son muchachos que yo sé que aún todavía usted tiene eso ahí. Primero como madre, luego como educadora. Pero esa juventud que a veces se quiere desesperar porque estamos muy rápido. Estamos muy rápido. Me gustaría que usted agarre esa cámara y me le dé un consejito. La voy a dejar a usted sola hablando con ellos. Aconséjeme a esa juventud que está muy rápida. Sí.
Bueno, como madre puedo decirle que se lleven de las orientaciones de sus padres. No hay mejores amigos para la juventud que sus padres. Recuerden que decía Don Bosco, lo que más resultado da en la juventud es 50% de ánimo, 50% de correcciones. Porque no por maldad, sino por reflexión, la juventud se olvida constantemente de sus deberes, más exige sus derechos. Los padres nunca quieren hacerle daño. Los padres queremos ver a los hijos en la cima, mejor que nosotros. Cuando le dan dolor de cabeza y todo, por más grande que sean, siempre, ay, si fuera a mí y no a mi conmigo. Esto es como un ser. Qué lindo. Como maestra, como ciudadana de este país, quiero decirles, mis hijos, no vayan tan rápido, juventud. Las metas se van trazando. Cuando yo estaba en el liceo, dije, voy a ser maestra de este liceo. Mis compañeros decían, te está poniendo loca, ¿qué tú vas a llegar aquí? Digo yo, y voy a estar donde está mi profesora de historia. Después de ahí voy a seguir estudiando, voy a llegar a dar clases en la universidad. Voy a ser maestra universitaria. Y dice un compañero, esta sí está disparada, tiene la mente tostada. Y digo yo, no, te lo voy a demostrar, tengo que hacer maestría, tengo que hacer doctorado. Y en ese tiempo ni se mencionaba. Las metas se van cumpliendo. ¿Fácil? No. Se pasa trabajo, 7 kilómetros diarios a un liceo y después a la universidad también. Es fácil. Uno llora, quiere estallarse, quiere dejarlo, pero no, cuando usted cumpla una meta, sígala. Y sí, les digo, llévense de los padres. Si ustedes se llevan de sus padres, estudien. Lo único que lo va a sacar a ustedes de esa pobreza, tanto mental que a veces hay, porque eso es cultural, la pobreza. Yo soy pobre, no. Hacemos pobre las metas que usted se proyecte. Es lo que usted va a ir cumpliendo, la proyección. Nadie es tan pobre que no pueda ayudarse a sí mismo. Wow. Así es que mis queridos estudiantes sí, y jóvenes, que sigan paso por paso y sobre todo recapaciten de qué están haciendo, qué soy yo hoy, qué seré mañana. Pero para eso deben hacer un esfuerzo extraordinario. Recuerden que el esfuerzo que usted haga es recompensado mañana. Wow. Así que buenas tardes. Qué chulo, Dios mío. Señores, yo sé que ustedes me van a agradecer este encuentro que he tenido con esa hermosa profesora. Ay, Dios mío, tan linda. Gracias. Una mujer hermosa, pero qué acepto. Dios mío, es de maldad que lo está haciendo. Yo quiero agradecerle el que ustedes en el primer momento se sentaron a ver esto. Quiero darle las gracias también a muchísimos estudiantes que viven en el exterior, que se comunicaron a través de esta plataforma para decirme que por favor que realizar este encuentro que he tenido con esta, una de las profesoras más queridas que ha tenido, no solamente San Francisco, este país. Ella debió ser ministra de educación. Ay, Dios mío, pero tranquila, no te preocupes, que hay más días. Chukinuña TV, el canal de la gente, te agradece. Y muchas gracias de verdad. Y quiero que compartan este video, porque yo creo que el mundo entero sepa de que existe en la República Dominicana una profesional a carta cabal. Una señora que la gente, en vez de decirle, mira quién viene, ahí lo contraven, y ay, mira quién viene. Ahí está. Señoras y señores, muchas gracias. Síganse suscribiendo. Vamos a llegar rápido a los 100, que ya YouTube me está llamando, que está loco por entregarme esa placa. Pero depende de ustedes. Los quiero muchísimo. Chucky Núñez TV, el canal de la gente, te invita a que todavía no te me retires, porque te voy a enseñar en las condiciones en donde vive ella, gracias a su esfuerzo, muchos años de trabajo, cogiendo lucha, como ella lo dijo, que fueron muchas las veces que se fue a pie para poder llegar a ser lo que es ella. Permítame presentarle, imagínense nada más de lo que gracias a Dios pudo lograr mi querida, la profesora Carmen en San Francisco de Macorís. Te quiero mucho. Bye, bye.